en este mediodía del viernes. María Elena Cisnero, habitual los viernes en nuestra revista Frecuencia 12, que viene hoy acompañada de Dayana Arzuaga, metodóloga de la Dirección de Deportes aquí en el municipio de Bayamo. Así que bienvenidas las dos y muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Te propongo, María Elena, comenzar con Dayana, que nos tiene actualización de la participación de atletas de Granma en diferentes eventos en las últimas jornadas. Bueno, buenas tardes. El evento que se estuvo desarrollando hace poco fue un torneo para paramedicanos de abierto en Estados Unidos, en San Luis. De levantamiento de pesas. De levantamiento de pesas. Aquí tuvimos la participación de una de las glorias del deporte, entrenador nacional, Ramón Martínez Martínez, más conocido como Guaso, y uno de nuestros atletas que se llama Juniel Suárez Vargas. Solamente participaron en nuestro país dos cubanos, Oniger, que es otro atleta que vive en la provincia de Matanzas. Oniger. En este evento fueron dos eventos en uno para alcanzar el ranking mundial y la clasificatoria en este evento. Juniel Suárez Vargas, el único bayamés de nuestro país que participó en el evento, alcanzó dos medallas de bronce. Y resaltar que el atleta se lesionó el hombro, no obstante así, alcanzó su medalla y su clasificatoria. Y o sea, que logró los propósitos para los que intervino en esta importante competencia. Exactamente. Qué bueno. La felicitación para este granmense que logró los objetivos propuestos en el torneo abierto de levantamiento de pesas en el caso de un paratleta granmense. Y sabemos que contamos aquí en Granma con uno de los mejores entrenadores de este deporte en el país. Cómo no. También hay participación granmense en otras competencias allá. Sí, tenemos en estos mismos momentos el evento nacional de gimnasia artística en las categorías 9, 10, 11, 12 y juvenil. Este evento se va a estar desarrollando hasta el sábado. Tenemos participación de Gloria y figuras relevantes en cuanto al apoyo y la premiación que se va a realizar en este evento. También tenemos las vinculaciones de Gloria Deportiva en el fútbol, que se está haciendo en la zona, y tenemos futbolistas y glorias del deporte también implicadas en estas actividades, en estos eventos provinciales. En el caso de la gimnasia también, en la categoría de los Juegos Escolares Nacionales, en su edición número 58, Granma también es sede del softball en el municipio de Manzanillo, donde Santiago de Cuba y Guantánamo aparecen como los equipos invictos antes de competir en esta jornada de hoy. ¿Algo más, Dayana? Sí, la vinculación de Miss Gloria al deporte y las figuras relevantes en concentrados para eventos provinciales y eventos nacionales. Tenemos la lucha, el boxeo. En la lucha tenemos a Kader Segundo. En el judo tenemos a Daimia Costa. En el boxeo tenemos a Miguelito. Y tenemos a otras de las glorias vinculadas como Heriberto, sí, y así otros más en esta participación en este torneo. Qué bueno, gracias, Dayana. Y por supuesto, María Elena también trae propuestas que tienen que ver con el verano con todos a partir de las propuestas que llegan desde el INDER. Bueno, el INDER se ha propuesto tener actividades movidas durante toda la semana, o sea que no solo el fin de semana tienen actividades, pero este fin de semana se estarán potenciando actividades centrales en Boy Arriba con los festivales recreativos deportivos sábado y domingo en la circunscripción de Trinitaria y en San Pablo de Yao. También tendrán juegos tradicionales en la sala de televisión de Jiménez y Ramírez. Plan de la calle en San Francisco. Para acá, para Bayamo, estará mañana la calle de la Alegría, que será en el reparto Rosa la Bayamesa en el semi-internado. Hay actividades recreativas también en el entronque de Boicito. Ajá. Tenemos en Yara, en el bosque, el Festival Deportivo Recreativo. Felicitar a los compañeros que trabajan en las salas de televisión, porque en los recorridos realizados por los puestos de dirección provincial, todas las salas de televisión de nuestra provincia están activadas. Sí. Y para estos días del Día de la Rebeldía van a tener actividades el día entero, o sea, van a empezar de 9 de la mañana a 11 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde y más. Ahí van a tener propuestas televisivas, van a tener propuestas audiovisuales deportivos y otros de corte cultural. Cultura estará fusionando también con el INDER y se mantendrán las actividades de proyectos recreativos deportivos que va a ser de impacto para la población.
el Vicente Quesada, que tiene la piscina y otras áreas deportivas para el disfrute, va a estar abierta las puertas a las 9 de la mañana, sábado y domingo, y otras actividades anhelañas con el acompañamiento de la gastronomía. Mabai tendrá su copa el 26 de julio, muy importante porque esta copa están inmersos sederistas en nuestra población y continúan con las actividades de exhibiciones de manualidades, ya que nosotros tenemos atención con la tercera edad y ahí van a tener la oportunidad de ellas de exponer las manualidades que hacen en casa para nuestra población. Qué bueno, María Elena. Siguiendo con el tema del deporte, quiero comentarles que hoy se dio a conocer la nómina del equipo de béisbol de Granma categoría sub-23 que va a estar interviniendo en el campeonato nacional que comienza ahora el día 2 de agosto. Granma abre jugando frente a Holguín en el estadio Calixto García la primera subserie 2, 3 y 4 de agosto. El día 6 y 7 Granma va a estar jugando también como visitador frente a Guantánamo en el Guillén Bantroy y regresan para tener aquí entonces tres subseries como home club. La nómina de Granma del equipo sub-23 es la que sigue. Receptores: Gumercindo Cisnero, Dairon Estrada, Ángel Núñez y Carlos Barrabí. Jugadores de cuadro: Donis Luis Ramírez, Yulieski Remón, Leonardo Alarcón, Luis Edel López, Damián Moreno y Carlos Moniet. Jardineros: Darían Palma, Francisco Venecia, Dairon Blanco, Rudisnel López y Abel Presilien. Lanzadores, un total de 10 pitchers: Manuel Ernesto Frometa, Yuricel Rivero, Alejandro Cedeño, Sanmi Benítez, Luis Valle, Alexei Ricardo, Marco Ramos, Raylan Santana, Luis Danilo Figueredo y Luis Castillo. El manager del equipo, Víctor Pérez, director del equipo de Campechuela en la serie provincial, que estará acompañado por Miguel Águila y Alberto Castro, entrenadores de picheo. Silvino González y Juan Telles como auxiliares y Héctor Fajardo y Henry Nueva como preparador físico. Esa es, reitero, la nómina de Granma para intervenir en el Campeonato Nacional de Béisbol categoría sub-23. También, a propósito del deporte, resaltar, reconocer y aplaudir desde la revista Frecuencia 12 a todos los técnicos y profesores de la recreación que se mantienen activos en cada una de las áreas durante este verano 2022. Mañana, Junel, tenemos el festival provincial, un campeonato provincial del Cubaila 2022. Ajá. Donde van a estar participando los equipos ganadores de cada una de las zonas. Este festival va a estar realizándose en la Plaza Joven aquí en Bayamo, así que la familia va a tener la oportunidad de poder estar allí, participar de ese evento y continuar con los festivales deportivos y recreativos que los... ¿Dónde es la Plaza Joven, María Elena? La Plaza Joven es la antigua Plaza de la Juventud. Pista de patinaje. Ya, antigua pista de patinaje, Plaza de la Juventud. Mañana este Cubaila en la ciudad de Monumento Nacional. Gracias, Dayana. Gracias también, María Elena, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hablando de propuestas, mañana desde las 7 de la noche y hasta las 2.